con el fin de que el acceso a la tecnología llegue a los estudiantes y a la población en general de Marabatío, el presidente municipal implementó el internet gratuito en la plaza principal. Mira, el presidente municipal, Guillermo Corona López, preocupado por que el acceso a la tecnología llegue a más personas, sobre todo a los estudiantes de bajos recursos, implementó un programa en el jardín Melchor Ocampo de esta ciudad para abrir un internet al público para que todos los jóvenes acudan al jardín, hay bancas, estén tranquilos, a gusto, haciendo sus tareas, investigando. Entonces es una preocupación del presidente haber hecho eso, ¿no? Antes no se había implementado, en la historia no se había implementado hasta que él llegó e impuso ese programa para los jóvenes de Marabatí. Y ya los jóvenes pues, ya tienen más oportunidades de acceso a la tecnología, ¿verdad? Para que ya se ahorren algo de dinero por la crisis que hay ahorita en ese momento, ¿no? La propuesta ha sido todo un éxito y no representa mayor costo para el ayuntamiento. La inversión que se haga en educación no representa un gasto, dice el cronista. El presidente municipal, Guillermo Corona López, siempre ha manifestado que invertir en educación no es un gasto, es impulsar, es ayudar a los jóvenes. O sea que eso no genera ningún gasto, sino es una inversión para pues, a la juventud, para que ellos se preparen. Como una política educativa, es que el presidente municipal de Marabatío implementó la medida de instalar internet inalámbrico gratuito aquí en la plaza de esta población al oriente del estado. Humberto Castillo, Noticieros Nuestra Visión.